Francia, Izenburua, de Asturias Dialógicas, Thomas Mann, WhatsApp. Podemos sacar los teléfonos, ¿verdad? Podemos WhatsAppear. Sí, sí, sí. Podéis sacar los teléfonos. Bueno, venga, la guiada. Usted dute, aste bat edo bi, amaitu zen esperientzia beretan. Eta, bueno, a ver, eskerrik asko, Maria. Bueno, egunon, me voy a sentir un poco sola después de haber visto a Juan Carlos sus alumnos, ¿no? Quiero decir que también me hubiera gustado que algunos de los alumnos que han participado en esta experiencia hubieran estado aquí, pero hoy son las evaluaciones de bachillerato y muchos de ellos todavía están examinándose por la mañana, entonces no ha podido ser. Lo más que he podido hacer, lo más que hicimos el domingo, fue hacer a través de un formulario una valoración de la experiencia, porque para mí era importante saber cómo la habían visto ellos, ¿no? Y bueno, mejor que bien, es decir, los resultados han sido mucho mejor de los que yo esperaba. Entonces quiero contaros un poco la historia del proyecto y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y por qué el WhatsApp y por qué los teléfonos, cuando realmente los teléfonos están un poco malditos en las aulas. Llevamos ya varios años intentando compartir lecturas a través de las redes sociales, o de elementos que nos permitan, sin estar todos en el mismo sitio, de una manera a veces asincrónica o de veces sincrónica, compartir experiencias sobre la lectura. Hemos dado diversos pasos. El año pasado incluso también presentamos una experiencia a través de Twitter. Intentamos compartir no solo entre los alumnos y las alumnas del centro, sino también en el municipio, en la lectura de un libro, es decir, hacer una tertulia literaria a través de Twitter. Bueno, tuvimos que plegar velas porque cuando lo abrimos al pueblo descubrimos que los mayores de 35 años no saben usar el Twitter. Entonces, eso puso un punto de reflexión. Es decir, hay que utilizar una herramienta que no sea el obstáculo. Al final, el obstáculo del proyecto del Twitter fue la propia herramienta. Y entonces le dimos una vuelta a cómo podríamos hacerlo. En principio, a principios de curso empezamos con Edmodo, ¿no? Edmodo es una plataforma educativa que algunos de vosotros conoceréis y permite, además, la participación de las familias, la participación de los padres. Pero antes de extenderlo a las familias, intentamos probarlo entre nosotros. ¿Qué ocurre? Edmodo no tiene un chat sincrónico. La forma en la que comentábamos el libro en Edmodo era un poco estática, ¿no? Cada uno entraba, dejaba su comentario y marchaba. Intentábamos acordar una hora para estar todos, pero aquello no era flexible. Y entonces, un día que vi a mi madre, que tiene 82 años, mandándole un WhatsApp a mi hermano, pensé, esta es la herramienta. Si alguien de 80 años es capaz de hacerse con ella, esto ya no va a ser el obstáculo. Entonces, se lo propuse a ellos. Antes de proponérselo a ellos, realicé varias reflexiones. Al usar el Twitter, de alguna forma, la intimidad queda a salvo. Twitter es interactivo, pero no tiene la impasividad que tiene el WhatsApp. Entonces, me imaginé la situación, los 25 alumnos de clase con mi número de teléfono personal y yo con el de ellos. Y medio vértigo. Entonces, pensé que lo mejor era buscar un número de teléfono externo a mí y lo planteé en el centro, a través de las experiencias y demás. Negociamos con la compañía telefónica que nos da servicio, que es Euskaltel, una tarifa de datos, es decir, una tarjeta que poner en un teléfono libre de datos. Además, de paso nos sirvió para darle una vuelta a lo que pagábamos y encima hemos conseguido un estupendo descuento, lo cual nos ha pagado el teléfono, la tarjeta de datos y todo. O sea, no hemos tenido que tirar de ningún lado del dinero, ¿no? Bien, entonces ya con eso estaba más tranquila, ¿no? Yo se lo planteé, les dije, vamos a hacer una,
una prueba controlada, ¿no? Como cuando se hacen explosiones, vamos a hacer una prueba controlada, a ver cómo va entre nosotros, y si nos va bien, si la herramienta es válida, lo extendemos a las familias o lo sacamos al pueblo. Y ya comenzamos a darle vueltas. Vale. Entonces, empezaron a surgir los primeros inconvenientes. ¿Cuándo lo hacíamos? En cualquier momento. La primera vez lo intenté, y al día siguiente en clase me dijo uno: ayer estaba en la lonja y me entró un guacha. Me dice un amigo: ¿quién te mandó guacha? Me reza de lengua. ¡Joder, tío, qué pringao! ¡Joder, tío, qué pringao! Es que, ¿cómo vas? Digo, vale. Es que claro, cuando estamos en medio con los amigos, tal, es un poco incómodo, ¿vale? Lo entiendo. Es invasivo, ¿veis? Es decir, es invasivo, ¿no? Es cierto. Estás con los amigos y te entra un guacha de la pena. ¿De acuerdo? Entonces digo, vale. Entonces, tres semanas no. Es que además, entrenamientos, flauta, danza, ¿qué? Bueno, vale, pues lo ceñimos al fin de semana. Eso, claro. Ceñirlo al fin de semana supone que tú pringas. La pringada eres tú. Tú pringas el fin de semana. Pero bueno, pensamos que será el momento. ¿Y del fin de semana cuándo? Los viernes no, porque salimos. ¿Y los sábados? Salimos. Pues el domingo. Claro, el domingo de la mañana tampoco, ¿por qué? Porque hemos salido. Yo doy clases en segundo bachiller. Pues ¿cuándo? La tarde-noche del domingo. Bueno, la tarde-noche del domingo, la horquilla de la tarde-noche del domingo es amplia. En la encuesta final, una de las quejas era que nunca llegábamos a acordar bien la horquilla, ¿no? Era lo más difícil de fijar. ¿Sí? ¿Entre qué hora y qué hora estábamos haciendo eso? Al final, en principio estaba planteado para 14 semanas, al final se quedaron en 10 lecturas, vacaciones incluidas y demás, y cuestiones inesperadas. Claro, yo me ponía tan alegremente cualquier domingo a chatear y ellos estaban de exámenes. Entonces me decían: oye, mira, este fin de semana igual lo dejamos. Entonces lo dejamos. Bien. Entonces, repito, eso fue al principio lo más duro. Después, claro, era un proyecto que se planteaba con continuidad. Mi intención era que ellos leyesen, ¿no? Y debían de leer todas las semanas, ahora os contaré cómo, un relato, más o menos corto, pues había algunos muy largos. Y entonces, claro, de los 25, empezando, según iban pasando las semanas, había gente que yo notaba que se iba descolgando. Bien. Entonces, al final, de los 25 se acabaron quedando en 10. Y ha sido como una especie de número perfecto. O sea, fueron 10 alumnos y 10 lecturas, ¿no? Pero el éxito de la misma, pues, nos anima a continuar. Y no nos ha dado tiempo, eso sí, a poderlo extender al pueblo. Nos ha pillado el final de curso, nos ha pillado las vacaciones de forma muy seguida con este final de curso, y entonces lo hemos dejado. Habíamos planificado proponer como lectura para todo el municipio, para todo hecho, un libro de Ramiro Pinilla, aunque se titulaba Un muerto más, y al final, como ya habíamos hablado con él, pero no iba a ser posible, ayer conseguimos llevarlo al instituto, estuvimos hablando sobre el libro, sin que tuviese más extensión, y hemos quedado con él para en octubre volver a ponerlo en marcha, y una vez acordado con él, él prefiere otro libro, con otro libro que suyo, que él lo sugirió. Entonces, nuestra intención es volver a este proyecto dentro de clase y extender al municipio lo mismo con la seguridad, lo que os he dicho, de que muchas personas van a participar porque dominan la herramienta. Aunque esto también es relativo, porque yo domino la herramienta, las personas que se han ofrecido voluntarias antes del café para intentar hacer entre nosotros el comentario de un cuento que yo había traído, tampoco ha sido posible, os pido disculpas por eso. No entiendo lo que ha pasado. Yo he metido vuestros nombres dentro del teléfono, vuestros números de teléfono, perdón, las dos cosas. Yo os he dado el número de teléfono del WhatsApp y no ha sido posible la comunicación. No sé qué ha pasado. Pero a mí no me ha llegado. Pues no sé si es que el teléfono automáticamente cambia de 3G a Wi-Fi y no ha conseguido contactar con la Wi-Fi. O sea, eso de que no, el WhatsApp no da problemas tampoco es exactamente cierto.
Bien. Bueno, pues paso un poquito a contar. Me parecía que quería comentaros también lo del título, ¿no? Cuando me pidieron desde el Berritzegún el título, me costó pensármelo. En realidad, el que sí que me gustaba, pero me parecía poco profesional, es qué pringao. Tu profesora en el WhatsApp. Pero bueno, pensé que podía haber otro más impactante y utilicé a Thomas Mann, ¿no? ¿Qué cosas, qué dos elementos más aparentemente opuestos que el WhatsApp, ¿no? Y leer a Thomas Mann, al que nadie lee ya, como otros muchos, ¿no? Entonces pensé que unirlos, y curiosamente, llamarlo cuento largo, novela corta, la novela corta de Thomas Mann, que fue Mario y el Mago, que leímos, es una de las que más les gustó, ¿eh? Bien, entonces, él se pone en eso, Thomas Mann en el WhatsApp como elemento impactante. Aquí tenéis las fotografías de los autores que hemos conseguido leer en este curso, ¿no? La antología la saqué de un libro que había en casa de mis padres, los que son de mi edad se acordarán, del Reader Dish, o cómo se pronuncia. Pues en casa de mis padres había una antología de la novela corta universal del Reader Dish, que a mí siempre me gustaba mucho, y que a través de sus tres tomos, ¿no?, hace un peinado perfecto de los grandes clásicos universales. Y ese fue el que utilizamos. Yo lo tenía en el instituto desde que llegué hace 23 años, cuando era alegre y combativa, y mi compañera de departamento siempre los quería tirar, pero yo no lo dejaba y decía, llegará un momento en que podamos usarlos. Este fue el momento. Teníamos 25 copias del primer tomo de la literatura, de la antología de la novela corta universal. Entonces, yo llegué a clase con mi antología y tas, uno por mesa. ¿Eh? Bien. Entonces, estos son los que nos ha dado tiempo a leer. Hay autores españoles, hay autores europeos, americanos, mujeres, hombres, conocidos, desconocidos, muchos de los que estaban tampoco los conocía yo. Por ejemplo, escritores brasileños o escritoras hindúes. La idea fundamental del proyecto es esta que os pongo aquí: innovar para preservar. Cuando yo recibo a los alumnos en segundo de bachillerato y les pongo los textos que les van a poner en la selectividad, que son normalmente periodísticos, y me doy cuenta con pavor que no entienden lo que leen, pienso, no que nos estemos haciendo mal, pienso que hacemos muchas cosas bien y que llevamos muchos años intentando mejorar, pero que hay un elemento que siempre está detrás, que siempre está oculto, contra el que no podemos pelear, y es el hecho de que solo leen en el centro o para el centro. Es decir, o leen los textos formales de los libros de texto, o leen las lecturas que les mandamos desde las asignaturas de lenguas, en euskera, en inglés y en castellano. Cuando preguntas a principios de curso si quitando esos libros, ¿cuántos libros han leído? Primero, ¿cuántas personas han leído? En una clase de 25 levanta la mano 2. Cuando les preguntas a esos 2 cuántos libros han leído fuera de todos esos, que es cierto que a veces son muchos, ¿no?, la pregunta suele ser 1 o 2. No leen. Cuando tú les das libros, los libros que traten de la materia, Diego Baroja, Casa de la Alma, sobre todo con las novelas se le caen de las manos. Tenemos unos alumnos muy diferentes a los de hace 15 o 20 años. Su atención es continua, el hecho de vivir como viven hoy en día en las 5 pantallas, la pantalla del ordenador, la pantalla de la tablet, la pantalla del teléfono, la pantalla de la Play, ¿no?, y la pantalla de Teams, hace que realmente se hayan alejado de la lectura. Pero existe, hay un libro, me parece que se llama Marianne Wolf, que se titula ¿Cómo aprendemos a leer?, que muestra, es un libro que ha pasado sin pena ni gloria, pero os lo recomiendo calurosamente, donde se muestra cuáles son los beneficios inconmensurables de la lectura pausada, profunda e individual.
No existe ningún otro proceso que genere más conexiones cerebrales que esto. Entonces esto no se puede perder. Hay que preservarlo. Existe también una cuestión que es la mochila cultural, que al parecer muchos de nuestros alumnos, evidentemente no todos, y nosotros vivimos aquí en Getxo, una zona privilegiada, cada vez tiene más pequeña. Si antes hablábamos de mochila cultural, yo ahora con la riñonera cultural me conformo. Y tampoco va llena. Es decir, existe una brecha, no solo la brecha digital, existe una brecha cultural que como profesores debemos cauterizar. Suplir eso que no sucede aparentemente en muchas casas y tratar de que los alumnos y las alumnas lo hagan, que es leer. Bien, respecto a qué leer, si leer en formato digital o leer en papel, yo cuando les pregunto cuántos de 25, cuántos tienen ebook en casa, hay entre 12 y 15. Libro electrónico, ¿no? Y normalmente son de Aita o de Ama. El libro electrónico rara vez les pertenece. Les puede pertenecer un iPad, a los que tienen poderío, o alguna otra tableta, pero tampoco está muy extendido, no os creáis. Ellos realmente prefieren un cojo teléfono antes que una tableta. Es mucho más práctico. Bien, entonces, lo del soporte en querer no importa tanto. Es más, pese a que yo les proporcioné a los 25 el papel de la lectura, después en alguna de las tertulias, cuando había algo que no cuadraba, porque luego ya os comentaré cómo yo dirigía de alguna forma la tertulia, cómo ellos tenían que tener previamente leído el texto, pero el texto lo tenían que tener delante. En ocasiones cuando alguien preguntaba por un fragmento concreto, por un personaje concreto, por un elemento, nos dábamos cuenta que había alguien que no estaba leyendo el mismo original. Hasta que descubrimos que había media docena de personas que ese tocho me voy a llevar yo. Entonces simplemente lo leían en internet. Lo habían encontrado en internet y lógicamente muchos autores estaban traducidos. Las traducciones eran diferentes, ahí nos dimos cuenta. Cuando ellos me mandaban, cuando ya no nos entendíamos, hacen lo que suelen hacer. Les sacaban una foto a la hoja y me la mandaban. Esto está aquí. Ah. Entonces bueno, pues ellos lo di en papel y muchos de ellos pasaron al soporte digital. Bien. Entonces, con esta idea de innovar para preservar, surge el hecho de combinar algo que a ellos les resulta atractivo, que es el teléfono. Por eso he dicho que ellos prefieren tener un potente teléfono que los comunique con el mundo y con sus compañeros que un iPad, ¿no? Vamos a utilizar esto para poder preservar la literatura y para poder aumentar la riñonera cultural. Para que conozcas y oigas hablar, aunque solo sea una vez en tu vida, de autores que nadie te ha dicho que existen y que no los has visto en el colegio. Y eso pueda, de alguna forma, ayudarte. Bien. Entonces, os he dicho, principalmente la motivación es esa, es intentar cauterizar esa brecha sociológica o cultural que existe con muchos de nuestros alumnos que no percibimos. La formación, el hecho de que los alumnos lean o en sus casas lean o los padres les lean, supone, por ejemplo, como dato así anecdótico, el hecho de que un niño o una niña que esté criado en un entorno cultural rico, donde leer sea un hábito, a los 5 años maneja 23.000 palabras más que otro. A los 5 años. ¿Qué no será eso? ¿No? Más adelante. Por lo tanto, yo creo que es nuestra obligación, que la obligación de la escuela es cauterizar esa brecha. Lo mismo que intentamos cauterizar la digital cuando no tienen ordenadores en casa, ¿no? Bien. Vale, pues mándales leer y cuando hayan leído, te haces una plantilla para comprobar si lo han hecho o no. ¿Por qué? Porque leer, como hemos dicho, es muy importante y esa es una... La lectura con mayúsculas se hace solas, ¿no?
siempre nos han dicho eso, que es un proceso aislado, individual, intransitivo, ¿eh? Acaba y termina en uno mismo. Bueno, ya acabamos de citar estas palabras de Myriam Wolf, donde decíamos que la lectura reposada, ¿no?, en solitario, es muy, muy beneficiosa. Pero nuestros alumnos viven en comunidad. Están perpetuamente en comunidad. Ahora, 24 horas. Se levantan y lo primero que hacen cuando se levantan es mirar el Twitter y mirar el WhatsApp. El Facebook también, porque ahora como todo se puede consultar a través del teléfono, es mirar dónde están los otros, qué están haciendo los otros, qué están pensando los otros, qué están diciendo, ¿no? Después van a clase y están juntos. Y salen y vuelven y luego van a la lonja y están juntos. Y pese a que están juntos y vuelven a casa, siguen juntos. Viven de forma gregaria mucho más que nosotros. Entonces, a ellos lo que les gusta es compartir. Por lo tanto, si les planteas la idea de que pueden leer en su casa, a solas, pero que luego, en lugar de tener que hacer un examen o una plantilla, lo único que tienen que hacer es comentarlo, ¿solo comentarlo? Sí. ¿Solo con que digas qué te parece en el WhatsApp ya me llevo el punto? Porque esa es otra. Si no pasa por caja, nada. Pues sí, sí, tú no solo tienes que estar en la hora que se te pida y dar tu opinión, contestar a las preguntas que yo te haga y pedir aclaración y, bueno, de alguna forma ser un elemento vivo dentro de la tertulia de esto. Nos ha costado también aprender, les ha costado aprender, ¿eh? pero han aprendido. Bien, entonces de ahí viene lo de compartirlo a través del WhatsApp. Y pese a que lo he dicho al principio, lo de por qué hacerlo a través de un elemento como puede ser el teléfono, ¿no?, o a través de esta aplicación, tiene también que ver con unas palabras que también vuelvo a citar a la misma Myriam Wolf, que habla de cerebros multifuncionales y multitextuales, ¿no? El hecho de que leer de forma individual, solitaria y reposada tenga tantos beneficios, no significa que sea la única cosa que podemos hacer, y mucho menos en esta sociedad moderna donde a nuestros alumnos se les pide que manejen además otro tipo de textos, es decir, no pueden ser monoalfabéticos, no puede ser una educación monoalfabética, y eso me lo han enseñado ellos. Yo al principio creía que solo era el libro, el teléfono, el WhatsApp y lo que comentábamos, y ellos me mostraron que no, justo en la primera semana. En la segunda semana leímos El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Yo según lo leí, lo recordaba, lo leí, es un libro que es un texto que pensé, uff, a estos que van tan de mayores les va a parecer un cuento infantil, ¿no? Pero bueno, ahí estaba la antología y tiramillas. Entonces las primeras preguntas siempre para romper el hielo era ¿quién es el autor? Yo veía que tenían al lado el teléfono por las cosas que respondían, ¿no? Ta, ta, ta. ¿Y alguien lo recuerda? ¿Alguien lo ha visto? Sí, yo tenía una película de Disney con ese mismo tema. Y automáticamente, ¡zas!, me llega un vídeo. Con Mickey Mouse. Una versión de Príncipe Feliz con Mickey Mouse. Otro mandó un enlace y otro mandó una foto de un libro que tenía su padre, de Oscar Wilde, por las completas, ¡zas!, fotografiado, ¿no? Entonces, me di cuenta de que ellos estaban conmigo, pero en otra onda. Y que lo estupendo sería yo que yo me pusiese, que yo me acercase a esa onda. Y que yo fuese también capaz de hacer, de interactuar con ellos así, ¿no? Esto de que os he dicho antes de la foto, lo hicieron en varias ocasiones también, y me di cuenta hasta qué punto es en ellos un hábito. Es decir, que no entiendes. Toma. Foto. Pues es cierto. Es decir. Entonces ellos
de alguna forma están, son duchos en la alfabetización tradicional, igual menos, pero en esas cuestiones multialfabéticas, ¿no?, que algunas veces nos enseñan, nos muestran, aprendemos de ellos, ¿no? ¿Por qué los clásicos? Claro, era una apuesta terrible, ¿no? Algunos de los cuentos eran largos. Punto paréntesis, anécdota, respecto al Príncipe Felipe. Yo siempre intentaba, bueno, hacer una preparación, siempre una preparación breve, de una media hora, donde, bueno, buscas cuáles son aquellos hilos que tú puedes tender, ¿no?, desde la lectura hacia ellos, algunas, subrayar algunos términos para que ellos, bueno, pues digan su significado, lo busquen, lo compartan, algunos lo echen de bote propio, no, bruto, eso no es, bueno, para que haya un poco de vida. Entonces me acuerdo, no sé si recordáis la historia del Príncipe Feliz, esta estatua llena de escamas de oro, con ojos de rubí, ¿no?, un pajarito que se posa en el hombro del príncipe, el príncipe va viendo toda la pobreza que hay en el reino y le va pidiendo, ¿no?, que le vaya quitando todo el oro, lo vaya llevando a las casas pobres, y al final le quita los ojos y demás. Bueno, el asunto es que el pobre pájaro no emigra, ¿no?, junto con los demás. Entonces en el texto ponía, el pájaro no emigra porque se había enamorado de una caña. Punto. Entonces hablaba de cómo la caña era flexible, era alta, delgada, se doblaba, pero no se movía. Entonces yo leí y di por supuesto que ellos habían entendido que la caña era una caña de un cañaveral. Pues no. Eso estábamos haciendo, ta, ta, ta. ¿Y por qué no se marcha el pájaro? Pregunta tonta, dices, me van a buchear. Se enamora de una paja. ¿De una paja? Sí, de otro pájaro. Un pájaro llamado Calla. Yo callando, esperando que los demás me sacaran del error. Y no hablaba nadie. ¿De verdad que no habéis entendido el párrafo donde se enamora? Sí, me decía. Una caña. Ahora te buscamos en la Wikipedia qué clase de pájaro es. Entonces, alguna dijo, ¡que no! ¡Que era una caña de un cañaveral! ¿Eh? En uno de los puntos que parecía más sencillo. Risas entre todos, jajaja, ja, ja, qué bruta eres, sí, pero nadie rechista. A todos se les había pasado por alto que el pájaro se había enamorado de una caña de cañaveral. Bueno, seguimos adelante. ¿Quién sigue? Que ha habido lecturas más complicadas, ¿eh? Lecturas que ellos no han entendido, que se han quedado un poco complejos. Bueno, pero yo sinceramente creía realmente que debían de ser los clásicos, ¿eh? Y porque existe un libro de Italo Calvino que se titula ¿Por qué leer a los clásicos? Es un libro estupendo, donde pone, en realidad lee parafraseado, ¿no? Él no habla de los escritores, habla de los libros. Pero yo he puesto que los clásicos son aquellos escritores que constituyen una riqueza para quien los ha leído y llamado, pero que constituyen una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez en las mejores condiciones para saborearlos. Y yo pensé, ¿qué mejor condición para saborear a los clásicos que leerlos con tus compañeros, acompañados y con, bueno, con una profa un pelín enrollada que se anima a los domingos a la tarde-noche entre el rodaje y rodaja de merluza, a chatear contigo, ¿no? Y de ahí. Bien, entonces, ¿cuál es la infraestructura que hemos necesitado? El móvil, la tarifa de datos, el WhatsApp y la antología. No hay más. Epa. ¿Qué periodicidad? Semanal. Día, os he dicho, el domingo. Franja horaria entre las 21 y las 23. Bueno. Más o menos, ¿eh? Yo intentaba, sobre las 8:30 de la tarde, ya empecé a descubrir hasta las costumbres. Más o menos los buenos estudiantes para los domingos no salían por la tarde. Los malos salían los 3 días. Y entonces los buenos estudiantes normalmente a las 8:30 de la noche los domingos ya estaban ahí, ya estaban en línea, ya estaban dispuestos. Y luego sobre las 9:15, 9:30, de menos cuarto se nos iban incorporando casi en orden sucesivo con sus notas medias, los demás. ¿Ah? Bien, entonces es lo de, estás ahí,
estoy, ¿hay alguien más? Me chiste. Bueno, pusimos el tope en empezar cuando, pusimos la muga en empezar cuando hubiese 6. Con 6 empezamos, luego, oye, es tu problema, si no estás, una lectura menos que tienes, menos puntos, tú verás. Y bueno, empezábamos. En ocasiones, otra anécdota. Yo les dije lo primero, bueno, pues ahora ya que estamos más rodados, tened en cuenta, ¿qué vas a tener en cuenta? ¿Qué no vas a puntuar? Bueno, pues la cantidad de las intervenciones, la cualidad, el hecho de que tu intervención no sea una vía, no sea una vía muerta, sino sea realmente una puerta para que otros sigan por ahí y demás. ¿Vale? Vale. Bueno, Oscar Wilde, ¿qué sabéis de él? De pronto aparece en el WhatsApp un mensaje de este calibre. ¡Rrr! Biografía entera, faz copiada. Digo, hombre, Miquel, digo, ¿qué es esto? Y dice, ¡ah, oh, tú has dicho cantidad! Digo, ya, ya, no, me he explicado mal, perdonad. Quiero decir cantidad de intervenciones, no cantidad de que la intervención sea larguísima. Bien, vale. Entonces, hubo dos ocasiones en las que realmente se nos fue la hora, que fue con el cuento de Catherine Mansfield, Matrimonio a la moda, y con el de Thomas Mann. Realmente perdimos la noción. Seguimos. Aquello estuvo lleno de esto que os digo, de estos de puertas. Uno abría la puerta a otro, ¿no? Y nos dieron en ocasiones las 12 y pico de la noche, hasta que siempre el mismo, y más el pollo que decía, bueno, yo tengo que dormir 8 horas para estar mañana urgente, ¿eh? A ver si vamos acabando esto, tampoco me quiero ir antes de acabar, pero por favor. Bueno, es verdad, que se nos ha ido. En esas dos ocasiones, repito, fue cuando más, ¿no? Otra anécdota. Leímos, os voy contando para que esta sensación que tenemos de que lo entienden o de que el cuento es sencillo. Leímos un cuento de Mark Twain que se titulaba Los McWilliams y el timbre de alarma, ¿no? Era una familia que tiene una casa grande, 2 pisos, granel y demás, y muy modernos, con dinero, y deciden instalar un timbre de alarma, una alarma en la casa, ¿no? Eran las primeras alarmas, vaya. Después de siglo, y entonces, bueno, pues ponen una alarma tremenda, alarma que la primera noche que entra un ladrón lo salta. El hombre encuentra al ladrón en las escaleras con todo ya metido en las bolsas para llevárselo y tal, y el hombre negocia con el ladrón comprarle lo que le ha robado, ¿no? Entonces es muy divertido, bueno, es un cuento que te hace sonreír, ¿no? Y me di cuenta cuando lo comentábamos que aunque se lo habían leído entero y que lo único que habían sacado de conclusión era que el hombre no quería tener alarma porque nunca saltaba. Es decir, no llegaron a entender que cada vez que le entraban a robar, que fueron 3 veces, él negociaba con los ladrones la compra otra vez de sus cosas, que era una escena muy divertida. No. Entonces, claro, ellos leen, comentábamos, y luego de alguna forma releían. ¡Ah, sí, es verdad! ¡Sí, aquí! Es verdad, tío, le compra las cosas. Eso nos pasó más de una ocasión. Y muchas veces en cuentos, en relatos que aparentemente parecían sencillos. O sea, tu percepción no es su percepción. Lo que tú entiendes no es lo que ellos entienden. Y tú nunca sabes, a ciencia cierta, si han entendido o no. Solo cuando se comenta. Entonces, entonces, he hecho una hora de chat, intentamos poner una hora, no más, ¿eh? Pero muchas veces en esa hora se iban incorporando todos, etc. Sí, sí, lo veo. Uy, es que tengo el tener. Lo tengo al revés. ¿No? Bien, lo que os he dicho, 14 semanas no, en realidad al final fueron 10, ¿eh? Entonces, yo comenzaba, todos tenían que participar, lo que os he dicho, en las intervenciones se valoraba la frecuencia, la rapidez, la calidad, el ingenio, la riqueza y la rentabilidad. El profesor termina la tertulia y el profesor envía el chat por correo, no se lo envío a ellos. Bien, si habéis utilizado alguna vez el... bueno, perdón, utilizáis a menudo el WhatsApp. No sé si sabéis que el WhatsApp tiene una opción y es que puedes enviar por correo la conversación a un correo electrónico, ¿no? Entonces,
hacer por puesto. Es que no tengo ni cabo aquí. Cuando lo recibes, en el correo electrónico llega en forma de formato de texto. Llega así, te da un patatús. Evidentemente tú durante la tertulia vas apuntando, tienes tu plantilla, vas apuntando cuestiones con las intervenciones y demás. Pero siempre necesitas en ocasiones revisarla para ver qué es lo que se ha dicho y luego, sobre todo, para dar esos puntos de calidad a aquellas personas que han hecho intervenciones realmente asequibles. No se asuste nadie. Si esto lo copias, lo selecciona todos, y lo copias en un archivo de Word y te queda niquelado. ¿Vale? Mario y Mao. Entonces, bueno, podemos bajar un poco hacia abajo para ver, aunque haya algún nombre, os hacéis la idea de que no están y no los conocéis, ¿no? El relato de esta semana se titula María, yo me lo estoy leyendo ahora mismo, no lo he terminado, es que era muy largo, ¿no? Bueno, es igual, Yolanda, tal. No me puse quisquillosa con las faltas de ortografía de WhatsApp. Hice como que no las veía, ¿vale? Es un poco más largo de lo habitual. ¿Cuál es? Perdón. ¿Qué me dices del autor? Era alemán, pero nacionalizado estadounidense. Uno de los escritores, esto os dais cuenta que era consulta antes de él, ¿no? Uno de los escritores más importantes de su generación, que es la del siglo XX, la primera mitad, tal. Recibió el premio Nobel, ¿no? En tal, por los Vanderbilt, tal. ¿Alguien ha leído algo de él? ¿Habéis notado algo al leer? Yo insistiendo, le faltaba una página al libro, al relato. Y, no, tenía una página repetida, perdón, y le faltaba otra, creo que es. Nietzsche fue una de sus primeras lecturas, ni caso. ¿Habéis notado algo al leer? Paso. Yo no. Y por lo visto no tenía muchos estudios, nada de nada. Yo decía, nada de nada. ¿Nadie se ha dado cuenta de que falta una hoja y otra está duplicada? Nadie se había dado cuenta. O sea, se había leído el cuento, había leído una hoja dos veces, otra les faltaba y no se habían enterado. Bien. Ya yo, aquí fue donde saltó la libre. Yo es que me lo leo por internet y es más cómodo. Ah, o sea, que ni siquiera lo leéis de ahí. Vale. Bueno. Entonces, bueno, el chat es largo, siempre hay alguno que se le va a la hoy y de vez en cuando manda emoticonos que no vienen a cuento, fotos que no tienen nada que ver, pero bueno, da igual, Bueno, pues seguimos, Veis que la tertulia es larguísima, ¿vale? Hay un momento en que ellos empiezan a hablar y yo ya me callo. Yo solo vuelvo a intervenir cuando para el asunto, ¿no? Pero fijaros, esta tertulia, vamos a ponerla hasta el final. 24, efectivamente. ¿Quién ha dicho que esto no es trabajo? Y mientras se va, igual os vais dando cuenta, no sé si os fijáis cómo va avanzando la hora. ¿Vale? Vamos a darla hasta el final. Vamos a ver. Para ver más o menos. Las 22:16 y habíamos comenzado a las 20:49. ¿Vale? Entonces, esto vamos a pasarlo ya rápido, porque me gustaría que tuvieseis para hacer alguna pregunta si es que os interesa, porque a mí yo vengo aquí a contarlo para que podáis hacerlo, para que os animéis a hacerlo, y el año que viene podamos estar juntos diciendo cómo mejorarlo. Bueno, estaba aquí, bueno, comienza el profesor. ¿Qué preguntas hace el profesor? Pues sobre la general, sobre el autor, nacionalidad, país, movimiento literario, cuestiones sobre el argumento, interpretación de ciertos párrafos y cuestiones de vocabulario. Ellos responden a las preguntas, sugieren hilos, aportan información, envían enlaces, vídeos y demás, y aclaran las dudas de otros participantes, porque muchas de las veces no tengo que intervenir yo para aclarar un significado o para aclarar un párrafo, lo hacen entre ellos, lo cual es absolutamente alucinante para mí. Bien, entonces estas son las últimas. Les hice en total una encuesta de 10 preguntas, ¿no? Pero he cogido quizá estas. ¿La comprensión de los textos ha mejorado con la ayuda de otros participantes? Sí. Fijaros, entre el 8 y el 9 ellos valoran que otros les han ayudado a comprender, ¿no? Y comentar la lectura de otros me ha hecho más ameno el hecho de leer. Esto también es importante. Es decir, leo mejor cuando leo con otros, ¿no? Valoran también como importantes las aportaciones de otros compañeros, y ahí tenéis, de la lectura que más me gustó fue la de la ventana, que es la que yo os había traído fotocopiada para leer hoy, de Munro,
que es uno de los más breves, igual resulta que les gustó porque era el más corto, ¿eh? Quiero saber. Pero que también es divertido, pero ellos me decían, hay pocos cuentos que te hagan sonreír, todos son muy dramáticos. Y entonces este de Monroe era más agradable en ese sentido, yo creo que fue. Pero, las tengo por ahí, luego las repetimos, bien. Entonces, este por ejemplo, pero el de Mario y el Mago de Thomas Mann fue quizá el segundo que más les gustó, ¿eh? Bien, y respecto, la tertulia que más te gustó fue, no lo veo muy bien porque estoy con las gafas, la de Mario y el Mago. Ya os digo que la de Mario y el Mago, os he dicho antes, la de Mario y el Mago y la de Matrimonio a la Moda fueron las mejores tertulias con diferencia, ¿eh? Quizá las hicimos en momentos en los que estábamos muy relajados, estábamos previo a las vacaciones, y luego eso a veces es cuestión de suerte, encontrar mejores aportaciones. Te ha ayudado esta experiencia a ser mejor lector, etc. Bueno, yo no he puesto el amor en la presentación, porque no me gustan mucho las presentaciones de PowerPoint. Y lo que más me gusta, en realidad solo quería haber puesto esta diapositiva, que es la única que me gusta. Y aquí ya me callo porque lo que quiero es que, sí, bueno, lo que me gustaría es que preguntaseis, si es que os interesa. Zelan egiten duzu, txartaren zati bat pasatzeko bakarrik posta bitartez. Zena idut? Atxindu alduzu, bestea. Zelan? Egin duzu, eta gero zuritu. Ah, gero zuritu. Horretzen? Jasta. Beste dikaz. Nede, nede zuzko tiene esan zen hasieran ikustea holandara batera, deriste batean. Eta, espezialista bat, pasatu nio esan, ai, esan, ezin dira zuzitratu hau, ezak izinu lako programaren egiteko hau, uau, zuzaila da, eta gero, kasualitatez, aurkitu nuen bestea, hau da, kopiatzea tekste, oza, egitar kopiar dana, eta pasatzea gor batean, betxatu nuen, bueno, gor batera pasatuko dut, eta nire joko naiz eskuz, taka, retorno de karro batekin, emanez. Eta esan zen mirari, zaz, oza, pasatzean, hola nagatzen da, oza, data, izena, eta komentan, orduan, primer ikusten duzu gero. ¿Alguna otra pregunta? No? Pues vamos. Muchas gracias.